Muchas gracias, Vale. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto poder saludarte, saludarlos a todos ustedes en este miércoles ya, mitad de semana. Y por supuesto que hay información sobre las condiciones climatológicas. Les comparto que la vaguada polar continúa siendo de las suyas porque se espera justamente bajas temperaturas en el norte de la República Mexicana, o sea, para Chihuahua, Durango, para Nuevo León, pero también se esperan lluvias en zonas del centro y sur de la República Mexicana, precipitaciones. De repente van a ser fuertes, lluvias fuertes, intensas, pero en algunas zonas serán repentinas y ligeras. Recuerden que el día de hoy hay que sacar los paraguas. ¿En dónde? En Veracruz, en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, también para Nayarit, para Jalisco. Así que el día de hoy no se nos vaya a confundir y saque las chamarras, mejor a sacar los paraguas. Pero ¿qué les parece si comenzamos con este pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara con exactitud en cuestiones climatológicas? Iniciamos con el norte. Podemos ver que para nuestros amigos de Durango hay 20 grados como máxima temperatura, totalmente nublado con probabilidad de precipitación. Chihuahua, las lluvias se harán presentes para esta tarde con 20 grados como máxima temperatura mínima de 6 a 7 grados. Sinaloa, 32 grados por la tarde, despejado el cielo. Para Sonora, 28 grados también, totalmente soleado después de las 3, 4 de la tarde. Baja California Sur, 26 grados, y Baja California se mantiene con 24 grados, parcialmente nublado. De este lado podemos ver que para Coahuila continúa la nubosidad con probabilidad de precipitación. Baja la temperatura de 17 grados a 15 grados como máxima, como mínima de 4 a 5 grados, abríguese muy bien. Nuevo León, 22 grados, continúa con la nubosidad y probabilidad de lluvia, ya se los adelantaba, por la vaguada polar. Así como Tamaulipas, bajó la temperatura de 24 grados a 21 grados, totalmente nublado. El día de ayer había parcialmente nublado el cielo, pero para esta tarde hay nubosidad con probabilidad de lluvia. Para el centro, para el Bajío, ¿qué les depara el día de hoy? Continúa la nube, continúan las lluvias. Michoacán bajó la temperatura de 21 grados a 18 grados, totalmente nublado. Guanajuato también de 22 grados a 19 grados por la tarde. Aguascalientes se mantiene 22 grados, totalmente nublado con probabilidad de precipitación. Nayarit, 37 grados. Aumentó un poco pues esta temperatura, porque el día de ayer se encontraban 35, 36 grados. Para esta tarde, 37 grados con la nubosidad presente y probabilidad de precipitación del 50% después de las 2 de la tarde. Para nuestros amigos de Querétaro, 21 grados como máxima temperatura. Ojo, también hay nubosidad y lluvias, lluvias intensas para Hidalgo, 17 grados como máxima, mínima de 4 a 5 grados. Abríguese muy bien y saque los paraguas. Ciudad de México bajó aún más la temperatura de 24 grados que se encontraban el día de ayer, 20 grados para esta tarde, como mínima también de 5 a 6 grados. Así que recuerde por la mañana y por la noche abrigarse muy bien. Mientras tanto, para nosotros, ¿qué es lo que nos depara el día de hoy? Hasta el momento hay 0% de probabilidad de lluvia, pero ojo, se espera que pueda haber una lluvia ligera después de las 6 de la tarde, pero hasta el momento hay 0% de probabilidad de lluvia. Máxima temperatura 21 grados, bajó la temperatura, el día de ayer estábamos en 23, 24 grados como máxima temperatura. La mínima se mantiene a los 8 grados y ya nos encontramos en 10 grados. Mientras tanto, para nuestros amigos de Tlaxcala, 0% de probabilidad de precipitación. Máxima temperatura 21 grados, ya también se encuentran en 10 grados y aquí la mínima es de 9 grados. Recuerda que por la noche va a descender la temperatura a los 9 grados con una sensación de hasta 7. Hasta aquí llegamos con tal información climatológica, Vale, para el país, para Puebla, para Tlaxcala. Continuamos con las bajas temperaturas. Recordemos que seguimos en invierno, ya muy pronto, en un mes, mes y medio aproximadamente, estaremos pasando a la primavera. Mientras tanto, a disfrutar de los atardeceres y amaneceres del invierno. Regreso contigo.